Buenas tardes, los saluda María Jesús Lino. Bienvenido a su segmento de noticias locales en Connecticut por Telemundo, cortesía de Post Latino TV. Ya se han publicado oficialmente el nombre de las concursantes del Miss Puerto Rico de Hartford 2010 en las categorías juvenil, prejuvenil e infantil. Lindas jovencitas y niñas de origen puertorriqueño que harán su debut el jueves 1 de abril en el Learning Corridor de la ciudad de Hartford. Para más información, contactar a Pablo Santiago al 860-839-8273. A continuación, más notas de carácter local. El día martes 16 de marzo, en instalaciones de la Universidad de Quinnipiac, la boliviana Marie-France Perrin expuso el contenido de sus tres publicaciones hablando de la arquitectura, expresiones artísticas, danzas y vestimentas de la diversa y rica cultura boliviana. Hice mi primer libro el año 2003 sobre arquitectura en Bolivia, arquitectura residencial, es la historia de la arquitectura residencial. Y se va hasta atrás Tiahuanacu, digamos, para empezar. Muestro la casa rural, la casa, los pueblos hispanos, la casa republicana, la casa colonial y finalmente la casa moderna en varias ciudades del país. Eso, hace un recorrido histórico desde los principios hasta la arquitectura moderna. Sí, hago un recorrido histórico. Es un libro que ha sido publicado el año 2003. Y en base a esa experiencia, o sea, yo siempre soy hija de arquitecto y siempre he crecido con la influencia de la arquitectura. Entonces, ese libro lo he hecho así. A los 2 años saqué este de artesanías, que se llama Arte Popular de Bolivia, donde muestro la riqueza artesanal que se produce en Bolivia. Y lo divido en capítulos, digamos. No he querido dividir como era típico en Ande, Llano y Valle, digamos. En ese momento había una coyuntura así política que está fuerte y yo dije no voy a yo caer en dividirlo así, sino lo he dividido digamos en textiles por temas, ¿no? Y por ejemplo en el capítulo de los textiles muestro todo la riqueza del textil andino y llego hasta los tejidos de los guarayos para las hamacas, por ejemplo, ¿no? Entonces muestro todo el rango de textiles, fibra vegetal, todo lo que se hace con la fibra vegetal. Casa Boliviana, Arte Popular Boliviano y Bolivia Vestida de Fiesta son los nombres de los tres libros de Marie, donde se refleja la vibrante cultura boliviana bajo el lente de reconocidos fotógrafos de este país.